En este ejercicio lo más complicadito es el hecho de entender qué te están preguntando. Pausa el video y lo analizas por ti mismo. Ya ahorita lo vamos a compartir, lo vamos a socializar. La invitación es que llegues a la respuesta correcta por tu propio análisis, ¿de acuerdo? ¿Listo? Comenzamos. Muy bien. Mira que aquí la clave es que te están diciendo que la inecuación x al cuadrado más 2x más 1, esto es mayor o igual que 0. Te están diciendo básicamente que aquí hay una condición, que esto tiene que ser mayor o igual que 0. Y cuando te dicen las alternativas, se cumple para y te dan soluciones, allá te están dando un conjunto solución de los valores de x desde menos infinito hasta más infinito. ¿Cuáles son esos valores de x para los cuales se cumple esa condición? Ahí es donde cuando te plantea para x mayor o igual que 1, si tú vas en el 1, por ejemplo, si es acá, de ahí en adelante. Pero ¿será cierto eso? Empiezas a analizar, ¿no? A partir de allí tú puedes decir lo siguiente. Mira, básicamente tú tienes ahí una expresión cuadrática. Y nosotros en la parte conceptual hablábamos de trinomios. Aquí tenemos 1, 2, 3 términos. Este 1 que está aquí resulta que es un cuadrado perfecto, porque es 1 al cuadrado es 1. Entonces esto puede ser un trinomio al cuadrado perfecto. Entonces te invito a que lo factoricemos, ¿de acuerdo? Mira que básicamente esto mismo se puede representar como x más 1 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque es que eso es un trinomio al cuadrado perfecto. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, mira que x por 1 es x, por 2 que es 2 veces, más el segundo al cuadrado que es 1. Entonces allí básicamente te dicen esto elevado al cuadrado mayor o igual que 0. Ahí tú dices, bueno, ¿qué tenemos allí a la mano? Una expresión elevada al cuadrado que es mayor o igual que 0. ¿Para qué valores se cumplirá eso? Tú dices, mira, ¿qué pasa si tú colocas aquí un valor positivo? Vamos a empezar con un positivo que es sencillo. Un valor positivo, bueno, 3. Cuando le sumas 1, 4. Y lo elevas al cuadrado, da positivo, ¿cierto? Da 16. Y mayor o igual que 0, si esto es nuestro 0, mayor, para que me dé mayor o igual que 0, significa que el resultado de esto dé positivo, dé a la derecha, que el resultado de esto dé positivo. Cuidado que no estoy colocando la solución del ejercicio, ¿ok? Que el resultado de esto yo quiero que sea positivo. Entonces ahí dice, bueno, para colocar cualquier valor aquí, positivo, le sumo 1, lo elevo al cuadrado, eso da positivo. Ok, ¿qué pasa si colocamos el 0? 0 más 1 es 1, lo elevas al cuadrado, eso da positivo. Si colocas menos 1, menos 1 más 1, 0. 0 al cuadrado, 0. 0 es igual a 0. Sí, cumple. ¿Y qué pasa con los negativos? Menos 2, menos 3, menos 4. Cualquier número negativo, súmale 1, que sea mucho más a la izquierda del menos 1. Por ejemplo, el menos 5. Menos 5 más 1, menos 4. Da negativo. Ah, no, espérate. Base negativa, exponente par, resultado positivo. No importa qué valor tú tengas aquí. Como tú lo estás elevando al cuadrado, eso va a dar positivo, dar mayor o igual que 0. Va a dar siempre un resultado positivo. Quiere decir que, ahora sí la recta real, la recta numérica, entre menos infinito, esto es un infinito, hasta más infinito, no importa qué valor tú utilices de toda la recta numérica, el resultado de esto va a ser mayor o igual que 0. Y esta expresión es equivalente a esta que tenemos acá. Por lo tanto, si tú sustituyes, ya sea aquí, o ya sea aquí, tú te vas a dar cuenta que el resultado siempre de esto va a ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces básicamente allí tienes la prueba de que de forma algebraica podemos razonarlo, podemos pensarlo también particularizando y podemos concluir que la respuesta es todos los números reales. Todo x perteneciente a los números reales cumple con esta condición. Por eso esa sería la respuesta correcta. Ahora bien, mira lo siguiente, en el tema de funciones, nosotros vamos a estar hablando de la función cuadrática y cómo es su representación. Te invito a que le eches un vistazo a ese tema también, donde ejercicios de este estilo vamos a ver que esto se comporta como una parábola y vamos a ver también que las raíces, las soluciones de esa expresión te dice la cantidad de veces que puede tocar el eje horizontal y a partir de allí puedes ver si esto es mayor o igual que 0 o menor o igual que 0. También lo trabajamos en la parte conceptual en desigualdades e inecuaciones, lo que son las inecuaciones cuadráticas. Aquí simplemente estamos profundizándolo con un ejercicio más. ¿Queda claro? Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.